¿Por qué las precuelas como La Primera Profecía o Rogue One no funcionan? Y con esto no voy a hablar de la calidad de cada película como película en sí, aunque va a haber un buen porcentaje de crítica de cine tradicional. Pero lo que quiero analizar es por qué deberían evolucionar este tipo de precuelas. Quédense hasta el final. Lo primero que tengo que admitir es que esta película me pareció un poco mejor de lo que esperaba. En su propio mérito, es una buena película de terror, especialmente del terror clásico de los años 70. Toma mucho de eso, lo respeta, venera ese tipo de cine, que es justamente de donde viene. Yo esperaba algo como la última película de El Exorcista, que fue pura fachada y muy poco contenido. Película que, si quieren ver mi review, acá se las dejo. Eso sí, esta reutiliza un lindo porcentaje de la trama de la profecía original, e incluso a veces reutiliza escenas enteras como la del cumpleaños. Hay bastantes simbolismos e iconografía de aquella película, y ahí sí repite un error que creo que tuvo El Exorcista Creyentes. La trama, para simplificar, es la historia de una mujer que quiere ser monja, llamada Margaret, y que se muda de Estados Unidos a Roma por recomendación de un cardenal, interpretado por Bill Nighy, y entra a trabajar en un orfanato de monjas, donde va a encontrar a una chica que parece estar poseída por un demonio. Bueno, ya entramos en lo que es la precuela per se de la trama de la profecía, que es de dónde salió Damien, quién fue su madre, por qué complotaron para que termine siendo adoptado por el embajador, interpretado por... ¿Cómo se llama? Un segundo. Voy a usar la computadora para chequear datos. Esta vez sí. Tuve un lapsus mental, Gregory Peck, no sé por qué me salía Anthony Peck. En cualquier caso, esa es una sinopsis breve de la película, es lo que necesitan saber sin spoilers y lo que muestra el tráiler. Ahora, volviendo al concepto en sí de esta precuela, diría que no respeta demasiado la visión original de Richard Donner, el director de la película original, con respecto a lo que es la verosimilitud de la historia, así como hizo en Superman. 2 años después, Richard Donner tuvo muy presente que él quería que la profecía, o The Omen, tuviera lugar en un mundo real, en un mundo tangible, con personajes tangibles, y que todo lo que sea demoníaco estuviera desplazado o minimizado a donde fuera suficiente y necesario. Y a él le gustaba en realidad el drama de los personajes, el drama familiar y el drama de la adopción. Acá tenemos a la directora, Arkaya Stevenson, con su película debut. Así que por esa razón le voy a perdonar varios homenajes que hace, porque honestamente creo que hizo un trabajo bastante bueno, especialmente para hacer su primer trabajo en un largometraje. También está impecable la actuación de Nell Tiger-Free, que interpreta a Margaret, la protagonista, y que, si le suena la cara, ella hizo de Myrcella Baratheon en una de las últimas temporadas de Game of Thrones, creo que las 5 o las 6. Y de hecho también aparecen Charles Dance y Ralph Ineson, dos ex alumnos de Game of Thrones. Volviendo a la actriz, me sorprendió la cantidad de niveles actorales que consigue para su personaje, las distintas capas que puede alcanzar, y nunca me pareció que flaqueara o dejara caer alguna escena en particular. Siempre al pie del cañón y muy buena interpretación. Ahora bien, su personaje no es perfecto, veamos por qué. Pero antes de ver por qué, les voy a pedir que, si les está gustando la review o si les gustan mis otras reviews y todavía no lo hicieron, denle like al video y se suscriban al canal si les gusta el contenido que hago. Estamos intentando llegar a los 10.000 suscriptores y no creo que estemos demasiado lejos, así que si nos ayudan compartiendo con sus amigos o conocidos que les pueda gustar, se los agradecería un montonazo. Hay varias inconsistencias con respecto a la película original, lo cual es bastante esperable. En esta establecen que todos los hijos o descendientes del demonio, el Shakal, nacen con el número 666 en alguna parte del cuerpo, o sea, una marca de nacimiento. En la original, Damien lo tiene en el pelo acá. También establecen que este chacal solamente puede engendrar hijas, y por eso buscan que él se aparee con una de sus hijas para engendrar un varón, el anticristo. Entonces, al hacerlo con Margaret, que el plot twist es que ella es la madre, entonces al hacerlo con Margaret engendra finalmente este hijo primogénito que quiere tener, que viene a ser Damien, y por eso tanto Margaret como Damien tienen la marca 666, los dos en el mismo lugar. Lo toman un poco como un plot twist, pero no funciona tanto porque uno lo prevé desde el principio de la película. Ahora, en la original, el padre Brennan, que también vuelve en esta película interpretado por el ya mencionado Ralph Ineson, él en la original tiene una marca de 666 en el tobillo, lo vemos en las fotos de la morgue, pero no es un hijo del chacal.
Y en la película original se da a entender que los que tienen el 666 en realidad son parte de este culto satánico que está intentando traer el anticristo a la vida. Y hablando de eso, se inventan una secta conspirativa dentro de la iglesia católica, desde monjas hasta sacerdotes, cardenales, obispos, lo que ustedes quieran, que está buscando intentar salvar al cristianismo y a la fe misma al traer al anticristo a la vida. Con esto buscan que el anticristo destruya el mundo, o bueno, no lo destruya, pero le genere el miedo suficiente a la gente que se está alejando de la fe cristiana y regrese porque la iglesia va a ser el principal enemigo de este anticristo. Ese es el plan. Pero en la peli original, y ya ni hablemos de las secuelas, este tema es un poco más ambiguo de quién está atrás de Damien y todo apunta a un culto satánico que tiene algunos lazos acá y allá con la iglesia católica, pero parecen más infiltrados dentro de la iglesia que parte de la iglesia. Y ojo, no me molesta la idea per se. De hecho, hasta creo que plantea una trama muy interesante para una película sobre la iglesia católica. Y hasta podría funcionar muy bien como película original esa premisa. Pero veo difícil su incorporación a una franquicia tan vieja y establecida como es la profecía. No es que no coincida si la fuerzan a coincidir, pero no deja de ser un retcon, que es una continuidad retroactiva. Es decir, bueno, lo que creían que era, no lo es. Los retcons no son malos en sí, que Darth Vader fuera el padre Luke es un retcon, pero no siempre funciona. Otro problema importante que tiene esta película es que todos los cabos sueltos tienen que atar al final con el principio de la otra, de la de 1976. Al igual que hizo Star Wars Rogue One, donde todo el tercer acto lleva a que confluyamos en el inicio de la primera Star Wars, la del 77, incluida la princesa Leia y todo el asunto. Y que todo tenga que ser en función de esa película original la vuelve a esta muy predecible. Se convierte en una típica precuela donde ya sabes el destino de cada uno de los personajes, ya sabemos qué puede pasar y qué no. Aunque hay un retcon extra, que es que acá la madre biológica de Damien sí sobrevive, cambiando lo que dijeron en la otra película, y de hecho cambiando que el chacal en este caso es el padre y no la madre, como era en esa película, que nos habían dicho, bueno, Brennan intenta decirle al personaje de Gregory Peck que la madre de Damien en realidad era un chacal. Y por eso en la tumba tiene un esqueleto animal. Y de paso le inventan una hermana para dar paso a una posible secuela. Una, lo que yo consideraría una nueva profecía 2, que ya existe, pero bueno, la quitarían del camino como hicieron con Halloween y con El Exorcista. Y acá directamente sería la primera profecía, la profecía y la nueva profecía, ponele, donde la hermana gemela de Damien estaría destinada, asumo yo, a combatir a Damien para que no destruya el mundo. Esto es especulativo, pero es muy probable si a esta película le va bien, que de hecho en crítica le está yendo bien y la opinión de la gente también le gusta. En taquilla vamos a ver. Y al final del día, esta película, en su concepción como película, es simplemente una extensión de la franquicia. Es cómo continuamos haciendo dinero con esto. Y ahí es donde flojea. Es una película innecesaria, como casi todas las precuelas en el cine. Y al igual que Rogue One, es innecesaria porque ya sabemos lo que va a pasar y lo que no va a pasar. Ya sabemos cómo va a terminar cada personaje a pesar del plot twist con la madre. La película podría funcionar mucho mejor si tuviera su propia identidad. Si fuera una historia original. Algo no distinto a lo que es, por ejemplo, Immaculate, la nueva película con Sydney Sweeney, que también es sobre monjas en un convento y de terror. Voy a decir que esta es mejor que, por ejemplo, las dos películas de La Monja, del universo del Conjuro, y la de Sydney Sweeney, pareciera que también. Y aún así, a pesar de todo lo que dije, no considero que La Primera Profecía sea una mala película por su propio mérito. Ya admití que me había sorprendido para bien, esperaba algo mucho peor. Y dentro de lo que son los reversionados de los clásicos de los años 70 y 80, esta la pondría en la misma categoría de Halloween del 2018. Está buena, es una buena peli, pero su naturaleza de precuela la tira para abajo más de lo que se merece. Así que, ¿la recomiendo? Bueno, sí, sí la recomiendo, pero con las salvedades que he dicho antes. Es mejor que El Exorcista, es mejor que las últimas de Halloween, es mejor que muchas de estas reversiones. Sí, como película propia es buena y la verdad es que a mí me gustó.
a pesar de sus escenas fuertes, un par de partos bastante horribles, muy gráficos. Así que si no les gusta ese tipo de violencia o ese tipo de gore, no la recomiendo. Fuera de eso, creo que funciona como película de terror. No abusa de los jumpscares, no busca ser el tipo de terror del Conjuro. Y da un poco más de miedo, no tanto, pero un poco más miedo que el original. ¿Sí? Que tampoco buscaba ser tan de terror, de nuevo buscaba ser más un drama. Así que por eso la recomiendo. ¿Les gusta la franquicia de La Profecía? Bueno, no van a salir tan insatisfechos. ¿Y les gusta el terror? Tampoco. Si les gusta odiar este tipo de películas, entonces capaz que no la vean. Pero en sí no es mala, como precuela es innecesaria, igual que lo fue Rogue One. Les agradezco a todos los que se quedaron hasta acá viendo el video, sea que le dieron like o no le dieron like porque les gustó o no les gustó. Les agradezco a todos los suscriptores, a todos los que nos dejan comentarios, siempre leo los comentarios e intento responder todos los que pueda. Les agradezco a los dos miembros del canal, si quieren ser miembros del canal les agradecería un montón, nos ayudarían a seguir creciendo. Ahora, una pregunta, si quieren dejarme la respuesta en los comentarios, sobre La Profecía original. ¿Creen que es una película de terror o no? ¿Y por qué? Les recomiendo la última review del canal y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Corte!